Bueno, lo necesario, lo que quería explicar hoy y a que ha mucha gente de la sociedad era a que lo que ha pasado con Oyer sea la última vez que suceda esto, ¿no? No es el único caso que hemos vivido en los últimos tiempos. Hace unas semanas se moría también en parecida situación Juan Mari Maizcurrena, y lo que nosotros reivindicamos es que toda persona tiene derecho a una salud digna y a que se le trate su enfermedad dignamente, ¿no? Y lo que venimos a reivindicar hoy es que los presos que están gravemente enfermos, que a día de hoy son 21, tienen derecho a tratar su enfermedad como es debido y fuera de la situación en que se encuentran hoy en día, ¿no? Y queremos reivindicar realmente que ese es su derecho y no el hecho de que le saquen una vez la enfermedad haya avanzado. Oierri zigorra eten zioten, baina azken 5 urteetan paraitutakoak bizitza murriztu zitzaion. Ordurako gaixotasunari aurre egiteko berandu egin zen. Izan ere, 5 urte izan dira Oierrek bere gaixotasuna espetxean paraitu behar izan dituenak. Y por los 21 presos vascos que hoy sufren las consecuencias de una política penitenciaria inhumana, que está condenando a una muerte cierta a un número cada vez mayor de presos y presas. Honegatik guztiagatik, beste behin sare herritarrak gizatasunaz, duintasunaz eta justiziaz dihardu.